Por principio, en que te cuentas, todavía estamos en invierno. El invierno termina, se supone que el 20, 21 de marzo. Entonces todavía hay posibilidades de que se presenten temperaturas bajas. Bueno, la estadística muestra que se presentan alrededor de 40, de 40 a 45 frentes fríos. Ahorita estamos en el número 30. Y bueno, de acuerdo a la estadística, faltarían algunos días que es posible que pudieran presentarse de aquí al 21 de marzo, o inclusive en abril y mayo todavía son posibles fenómenos de esta naturaleza. Es posible que las temperaturas que pudieran presentarse no sean tan altas como la estadística, sin embargo van a ser más notorias por la falta de humedad. Los pronósticos de lluvia son de lluvias por abajo del normal. ¿Qué Entonces significa? ¿Cuál significa? puede ser que llueva en estos siguientes meses, pero no lo que estadísticamente se ha registrado. Bueno, aquí en el estado llueven alrededor de 370 milímetros al año, entonces esperaríamos una cantidad menor a esa precipitación total.